Hola a todas, bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy os traigo un vídeo diferente a lo que suelo traer, y es que vamos a arreglar uno de mis cajones que le hace falta bastante arreglo. Así que vamos a comenzar. Creo que aquí estáis lo más acomodados posible y he vaciado una cosa para poder movernos, y esto es lo que yo más quiero organizar. Esto obviamente se queda porque es para los tutoriales de Halloween y demás. Esto es un limpiabrochas que no uso nunca, pero bueno. Esto me venía con unas paletas, sí, unas paletas o unos contornos. Creo que iba con los contornos, os voy a enseñar cuáles. Iba con esto, que bueno, hay otro por ahí. Esto es un iluminador de estos así en lápiz, muy mono. Y esto, he cogido también el iluminador. El contorno está por ahí. Es el otro que os digo. Este está roto, no lo puedo usar casi. Y esta parte que está también estropeada ya del tiempo. Pero bueno, esto básicamente lo tengo guardado. Me da pena tirarlo. Y va esto, es una colección de Primark. Que bueno, pues para difuminar y... Ay, iluminador es mono. Muy natural. Para todos los días. No sé por qué no lo he usado nunca. Esto a la basura. Esa brocha creo que la usé solamente el día del tutorial. Esto... fue mi primer contorno. Como podéis ver, está cuarteado. Yo creo que esto está hasta estropeado. No sé. No me fío. Seguimos. Esto, que no sé de dónde iba, pero es súper bonito. Y por bolso. Pero yo creo que a mí esto no me iría bien. A lo mejor para otras cosas, creo que lo voy a dejar. Luego van estas sombritas, que creo que hay varias. Está esto. Esto no sé si son sombras o coloretes, pero bueno. Este también, que aunque no lo uso, lo voy a dejar porque son tonos que puede que en algún momento me hagan falta. Uy, este está estropeado. Voy a ver si está bien. Puede que en algún momento me haga falta ese color y lo tengo que sacar de aquí. Vale, se ha despegado las plaquitas, pero está bien. Esto es un iluminador que voy a ver si lo quieren en mano, y si no, a la basura, porque a mí los dorados no me van, no me pegan a la piel, no se quedan bonitos. Esto es una sombra de Kiko, tono 118, y es muy bonita. Oye, para esto, para de diario en el ojo, en el lagrimal. Esto es un colorete y esto va a estar muy oscuro para mí. Sí, nada, fuera. Esto creo que son sombras. Sí, también son sombras, lo que pasa que va con el paquetito. Igual, lo dejo. Más sombras. Un espejo que voy a tirar. Esto está sin usar aún porque tengo otro por ahí. Esto básicamente es esto, pero el blanco que lleva más cantidad. E igual en negro. Este sí que está usado. Este blanco que lo compré del Primark para probar, pues no está mal. Oye, el apaño te lo hace. Estos son sombras que están un poquito ya polvorientas, pero igual la voy a dejar por si acaso, por si me hace falta algún color. Esto lo tengo aquí porque me gusta siempre tener uno por si acaso. Este crayón de NYX en negro. Esto no sé qué es. Compacto. Un polvo compacto que no voy a usar en la vida y que es muy clarito para mi piel. Esto es una sombra marrón. También la voy a dejar. Esta sombra, muchas cosas me las ha pasado mi madre porque ella no se puede maquillar. Esta doradita también se queda. Esta sí que me la compré yo. Es negra. Y esta. Vale, esto es de cuando yo era pequeña. Que
No sé si es que se ha salido o se ha estropeado. Lo noto pringoso el tocarlo. Bueno, esto es de cuando yo era pequeña. Ya aún lo tengo aquí. De algún regalo o algo que me hicieron. Es un gloss. Pero es que... fantasía de gloss. O sea, es que me encanta. Esto lo voy a llevar a los labiales. Pero primero voy a mirar a ver si está en condiciones. Porque no sé qué me da... me da la sensación como que se sale. Vale. Ahora tengo que volver a meter todo esto aquí. Menuda diferencia, no me cabía nada. Vale. Esto lo voy a dejar por aquí. Luego tengo esto, que lo tengo para cuando hago también tutoriales de Halloween. Y esto también os voy a enseñar un truco, a ver si puedo abrirlo. Si vais a una boda y os peináis vosotras y demás, podéis compraros esto, obviamente si os pega, o de otros colores, otras formas. No tengo ningún gancho a mano, pero bueno, pasas un gancho de estos, no el pegadito, el que está separado, que es como una cosa así separada. Cogéis esto, lo paséis por una puntita y queda arriba. Y esto lo claváis en el moño y se ven las perlitas. Creo que es más, esto se compró para eso. Esto lo voy a tirar. Está podrida esto para los maquillajes también. Cuando eso compraré una nueva. Estos son estas Beauty Blenders, perdón, que son de mi horóscopo. Tengo tres. Y luego estas almohadillas, que como estaban aquí sueltas se me perdían siempre, que es para limpiar las brochas. Y luego aquí tengo este paquetito de pestañas. Estas tres, que fueron mis primeras pestañas y, valga la redundancia, no las uso. No veo que favorecen mi ojo. Las tengo aquí para usar. No sé cuándo, pero las usaré. Estos son brochas, pinceles, brochas para los maquillajes. Aquí tengo clips del pelo para, bueno, popurrí, el abanico para el primer. Siempre hay que tener un abanico para el primer. Esto, aquí es donde guardo la mayoría de mis lápices de ojos. Porque digo mayoría, porque los únicos que tengo aparte es el negro y el blanco, que es como los que más uso. Me gustaría tenerlos en algún bote, a ver si consigo uno y los pongo porque los use mejor. Y bueno, pues aquí es donde tengo esto. Y aquí tengo estas brochitas. Pues aquí las tengo. Igual las miro ahora y saco algunas. Sobre todo de lengua de gato. Pero vamos, que estas están más aquí. Sobre todo, estas las compré en creo que fueron azules. Y me llegaron por error estas. Reclamé. Y fueron gratis, básicamente. Son buenas, no son malas. Tengo algunas usando por ahí. Lo que pasa es que las tengo aquí, pues, cuando me hacen falta. Las brochas nunca son suficientes. Y nada, bueno, vamos a... se ha caído esta. Un problema por aquí. Vamos a organizar esto otra vez. Esto es un expositor para los labiales, que no tengo espacio, no lo tengo puesto. Pero bueno, básicamente pues se pone así. Y pones en cada escaloncito un labial. Yo lo tengo aquí guardado. Las brochas. Bueno, pinceles son pinceles. Aquí. Y ahora en este hueco va esto, que es de la Kylie. Son labiales mates. Bueno, líquidos que se caen mate. Esta colección que sacó Primark, que no sé si es que la compramos algo en especial o si estará en oferta. Creo que la voy a sacar de la caja. No es mía solo, es de mi hermana. Pero creo que la voy a sacar de la caja porque al final es como vamos a usarlo más. Bueno, aquí. Y son colores que son bastante bonitos.
son bastante bonitos. Son todos así como neutros. Yo creo que la voy a sacar de aquí. Lo hablo con mi sister y ya, si me dice si sí o si no, pues lo guardo o no lo guardo. Bueno, ya solamente falta meter esto, que son los espejos, y estas dos cajas de pestañas. Yo creo que esto aquí... Es que aquí ya no hay cajón, se mete para adentro. Este está bien aquí, vale. Guay aquí. Esto es un limpiabrochas. Voy a poner debajo de las pestañas. Esta es aquí. Y este grande. Aquí así. Yo creo que así se queda. Niquelado. Ya está aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Darle manitas arriba, suscribiros a mis redes sociales, activar la campanita. Recordad que todos los lunes, miércoles y viernes hay capítulos nuevos en Wattpad y que aquí todos los domingos a partir de 6:30. Adiós.